Well, now we are going to do the pronunciation final ed sounds. Bueno, you hemos visto la la pronunciación cuando se pronuncia the or it. So now you are going to listen, pay attention, and choose which is the correct one. Board two. Relaxed. 3. Interested. 4. Frightened. 5. Excited. Now, let's check. Ahora, antes de revisar, les pregunto: ¿Era necesario listening para escoger aquí las opciones? ¿Era realmente necesario? No era necesario. ¿Por qué? ¿Why? Porque si sabemos las reglas no es necesario escucharlo, solo tomamos atención al último sonido. Let's see. Vamos a marcar. Board. Entonces sería Z. Si vibra. Relax. No vibra. La X no vibra. Esto termina en T, por lo tanto, es it. Esto termina en n, d, sonido de d, y esto termina en sonido de la t, entonces es id. So, what are you going to do now? You are going to practice the pronunciation. Bored, relaxed, interested, frightened, excited. So you are going to send me an audio to the WhatsApp group reading these words. Van a leer estas palabras. Okay, so send your audio to the WhatsApp group.